No sé qué me pasa. Hey, ¿qué pasa, Mago y Majo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Maggi y bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo por fin el 50 cosas sobre mí que tanto me estáis pidiendo por Instagram. Así que, pues nada, aquí lo tenéis y vamos a empezar. Me llamo Isma. Tengo, a ver si lo adivináis, sí, 17 años. También tengo una hermana que le saco 6 años. Llevo en la magia por como 6 años más o menos o así. Mis magos favoritos, lo he dicho un montón de veces en Instagram, así que algunos lo sabréis, otros no. Pero bueno, mis magos favoritos son Dani da Ortiz y Shimlim. Mi juego de magia favorito es... Y es muy raro que no lo sepas porque lo he dicho 20 veces en Instagram por lo menos. La carta ambiciosa. Y si no sabéis qué es la carta ambiciosa, pues aquí os dejo un ejemplo. Mi carta favorita es el rey de diamantes. Prefiero mil veces el invierno antes que el verano. Estoy en mi habitación. Me flipan, pero me flipan las series. O sea, puedo estar, yo qué sé, metida aquí en mi cuarto o donde sea, yo qué sé, todo el día viendo series. Porque es que me encanta. Tengo dos pájaros. Bueno, este es Cincinnati. ¿Qué pasa, Cincinnati? Y este río. Míralo, qué chiquitillo es. Es que es muy chiquitillo. ¿Qué pasa, río? Y este también muy chiquitillo, míralo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si os suenan los nombres de Río Cincinnati será por algo. Y es que soy súper, súper, súper fan de La Casa de Papel. Vale, después de esto, olvidarlo por cierto, prosigamos. Odio la fiesta. También odio, pero con ganas encima, el reggaetón. O sea, no me gusta nada. Pero me flipa, me encanta, me encanta el K-pop. Me flipa. ¿Qué es el K-pop? Pues, para empezar, muy mal que no sepas qué es el K-pop. Y luego, pues, que el K-pop es música coreana y ya está. Pero, bueno, que te cagas. Hablando del K-pop, mi grupo favorito es BTS. O sea, es que sin palabras para decir lo que me encanta este grupo. Mi color favorito es el azul. Mi baraja favorita es la Memento Mori. Es preciosa esta baraja, en serio, o sea, me encanta. Estoy en segundo bachillerato y estoy en la modalidad de ciencia tecnológica. Me dan muchísimo, pero muchísimo miedo los ascensores. O sea, hay gente que, pues yo qué sé, le dan miedo a las arañas, que es lo más típico, o yo qué sé. Y luego estoy yo que me da miedo los ascensores. Me encantaría muchísimo ir a Corea del Sur. Estoy viciada a este juego. Se llama 8 Ball Pool o 8 Ball Pool.
como se diga, pero bueno, estoy viciadísima. Se trata de jugar al billar, pero en el móvil, y es brutal. Mi número favorito es el 13. Y vosotros pensaréis, ¿es el número de la mala suerte? No, a mí me encanta. Me encanta muchísimo bailar, y en concreto, coreografías de K-pop. Y pues, os dejo un ejemplo como este. Mis youtubers favoritos son Yellow Melo, o Melo Moreno, como quiera llamarla, Adam B y CCV, que es una voz de persona. Quiero un perro. Me gusta el chocolate, pero el lado de chocolate no. Y ya podéis odiarme y todo lo que queráis, pero no me gusta. No soporto la gente hipócrita, o sea, me puede, o sea, es como... ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues nada, quiero ser paracaidismo, o sea, me flipa, solo veo un montón de vídeos de ese estilo y me encantaría hacerlo. Me encanta viajar en avión, y mira que he viajado solo una vez, pero me encanta. Antes tenía el pelo largo, ahora tengo el pelo muy corto. A día de hoy no veo prácticamente la tele, básicamente porque prefiero estar viendo YouTube o series, como ya he dicho antes, que puedo estar media vida viendo series. O yo qué sé, pero la tele no. No sé qué quiero estudiar para el año que viene. Mis juegos favoritos de la Play son Assassin's Creed, Call of Duty Black Ops 3 y GTA V. O sea, me flipan esos tres juegos. Y bueno, de Assassin's Creed me he jugado toda la saga, pero bueno. Mi peli favorita es obviamente Assassin's Creed. O sea, odio, realmente odio que me toquen la oreja. O sea, no soporto, es que no... Me flipan los trajes, o sea, prefiero ir en traje antes que en chándal. Es más, ahora estás en chándal. Sí, es que no me voy a poner aquí un traje para grabar un vídeo, ¿sabes? Soy muy desordenada, o sea, lo podéis ver por aquí, pero bueno, da igual. He ido a Disneyland París y ha sido increíble, o sea, volví a repetir mil veces. Quiero montar en caballo. Soy de las personas que se duchan con el agua a 95 grados. O sea, eso parece el infierno. Pero es que me encanta. No fumo, ni bebo, ni nada de nada. Y Magic no iba a ser mi nombre oficial, por así decirlo. Básicamente, yo la cuenta me la hice a partir más o menos de 2017. Y digo, ¿qué nombre me pongo? Y digo, vale, me llamo Ima. Y magia en inglés se dice magic. Y magic. Pero claro, ese no iba a ser mi nombre oficial porque digo, bueno, pongo ese para hacerme la cuenta y luego ya pues pongo uno que ya pensaré. Y claro, empezaron a seguirme gente y ya pues me conocían como Imagic, me hablaban, oye, Imagic. Y digo, pues nada, me dejo con Imagic. La idea de este canal no es que siempre haya cosas de magia, o sea, te puedes encontrar algún día, yo qué sé, otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, subiré lo que me apetezca. No me gusta ver la noticia, no me gusta ese programa, la verdad. No podría vivir sin la música. Me cuesta muchísimo estudiar, o sea, puedo tirarme 2 horas para estudiarme, yo qué sé, 3 páginas de 20, pues eso, o sea... Una muerte. Odio maquillarme. Y más, odio muchas cosas. Odio maquillarme. En serio, lo odio. Y nunca había hecho un vídeo como este de 50 cosas sobre mí. Y pues nada, ya hemos llegado al número 50. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya molado. Y si es así, pues déjame un comentario de qué te ha parecido. También déjame un like, porque así sabré que te ha gustado mucho.
Y también suscríbete si no lo estás y sígueme en Instagram porque es donde subo la mayoría de mis vídeos. Puedes saber un poquito más de mí y pues nada, eso, espero que te haya molado y nos vemos en un próximo vídeo. I only call you when it's